Cuando se trata de religiones, uno puede encontrarse todo tipo de creencias y de actividades dentro de ellas. La religión de la Edad Media, por ejemplo, era básicamente un culto a las reliquias. Era un gran negocio, un gran negocio montado en torno a las mismas. Y las reliquias de los personajes más famosos se multiplicaban ad infinitum en todas las iglesias, aunque el resultado fuera en ocasiones absolutamente increíble o absurdo. Por ejemplo, en algunas iglesias había la cabeza de Juan Bautista se llegó a encontrar que la cabeza de Juan Bautista se había encontrado en 6 o 7 iglesias al mismo tiempo en diferentes lugares. La iglesia de la Catedral de Wittenberg, que presumía tener la quijada de Juan Bautista, no era diferente a la iglesia de Santiago de Compostela en España, que también decía tenerla. Se habían encontrado 14 prepucios de Jesucristo, a la Virgen produciendo más leche que una vaca, etcétera, etcétera. A lo largo de toda la Edad Media, las reliquias fueron de hecho una fuente de ingresos muy interesante y significativa que mantenían el éxito económico de las diferentes iglesias. Las ofrendas hechas a la capilla de Thomas Becket, por ejemplo, representaban casi la mitad de los ingresos anuales de Canterbury. Y esta proporción pues se incrementaba cuando se garantizaban indulgencias o perdones de pecados especiales por peregrinar a estas iglesias. No es sorprendente, por tanto, que personas que tuviesen poder quisiesen realizar grandes inversiones para adquirir reliquias y asegurarse el éxito de sus iglesias. Por ejemplo, Luis XIV de Francia, que reinó de 1226 a 1279, según ciertos documentos, ofreció al conde de Fondi 15.000 florines por los huesos de Santo Tomás de Aquino y otros tantos por un estornudo del Espíritu Santo. Sí, un estornudo del Espíritu Santo, que según parece estaba certificado por la iglesia. Por su parte, el electo de Sajona, Federico el Sabio, justo ahí donde Martín Lutero daba su cátedra en Wittenberg, manifestaba también una de las piedades más tradicionales al mostrarse preocupado por poner ante la población de Wittenberg pues una preciosa colección de reliquias que en 1532 se catalogaban entre 19.000 piezas, en las que se encontraban 42 cuerpos de santos, que incluían entre otras cosas también pajas del pesebre del niño Jesús, leche de la Virgen, los dedos de la Virgen María y la mandíbula de Juan Bautista, las monedas de Judas y otras tantas reliquias bastante interesantes. Las iglesias, hay que decir, buscaban por todos los medios poseer alguna reliquia para asegurarse su éxito económico con los peregrinos, por lo que el tráfico de las reliquias se volvió en la Edad Media algo imparable. De hecho, la famosa novela de Robin Hood alude justo a ello cuando Robin encuentra a unos comerciantes que vendían huesos de pollo como dedos de los apóstoles. Algunas iglesias aseguraban tener las plumas de los ángeles Gabriel y Miguel, que se veneraban en Liria, Valencia, la leche de la Santa María Virgen conservada en la Catedral de Oviedo, la toalla con la que Jesucristo enjugó los pies de los apóstoles en la Catedral de Valencia, el mantel de la Última Cena custodiado en la iglesia de la ciudad de Coria, e incluso la propia mesa de la Catedral de Sevilla. Se sabe de 14 prepucios que fueron venerados y actualmente el santo prepucio se custodió mucho tiempo en las iglesias de Italia y se le sacó en procesión cada día de la circuncisión. Hostias que sangran, quijadas de Juan Bautista, dedos de los apóstoles, manos, esqueletos completos, las monedas de Judas, el pelo de Pedro y un larguísimo etcétera. La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se percató que muchas de estas reliquias obviamente eran un disparate, así que decidió atenuar el asunto quitando el estatus de sagradas y dejándole simplemente la etiqueta de leyenda pía. Aún hoy se ha vuelto mucho más cauta en decir que los milagros eucarísticos no son milagros sino signos hasta que sean refrendados por la Iglesia como tales. En todo este vicio por las reliquias, era muy raro que los huesos de algún santo famoso existieran en un solo lugar. Por ejemplo, hay como mínimo 19 iglesias que dicen conservar la mandíbula de Juan el Bautista. Al cuerpo de Santiago no solamente se le venera en Compostela, España, sino también se le rinde culto en otros 6 lugares. Hay cabezas y brazos suyos por doquier. A San Pedro naturalmente se le venera en Roma, pero también se le veneran en partes en Constantinopla, en Cuny, en Arles. Su pulgar puede venerarse en Toulon, 3 dientes de él pueden venerarse en Marsella, su barba en Poitiers y su cerebro en Ginebra. De hecho, posteriormente Calvino, en su crítica al desmedido número de las reliquias, dijo que el cerebro guardado en Ginebra no era más que una piedra Pómex y que si la Virgen hubiese sido una vaca, con todo no hubiese podido dar toda la leche que había de ella en todas las iglesias. Las reliquias se podían falsificar y también los documentos que acreditaban su autenticidad, con todo y que la iglesia los expedía. Así es bien conocido el hecho de Ademar de Chavanes, que se inventó un montón de textos para probar la apostolicidad de San Marcial y de ese modo añadir le prestigio a sus reliquias. Y la lista casi no tiene fin. Colin de Plancy escribió en 1821 nada más que 3 volúmenes sobre las reliquias falsas y cómo los delegados de la misma iglesia presentaban certificados de su autenticidad para su venta. Con el tiempo, los traficantes de reliquias se dieron cuenta de que las telas eran una forma muy fácil de traficar con la fe y se empezaron a comercializar telas, mortajas o sudarios en donde supuestamente Jesús había sido envuelto. En 1902, el famoso historiador Ulises Chevalier escribió que en sus estudios identificó más de 40 sudarios, todos ellos con famosas descripciones de prodigios y milagros del cuerpo de Jesús envuelto en dichos sudarios y que eran venerados en diferentes partes del continente simultáneamente. Charles Lahore, el sacerdote de la diócesis de Troyes, publicó un informe exhaustivo en 1877 en donde afirmaba tajantemente que el famoso lienzo de Turino y conocido como la sábana santa era una falsificación hecha cerca del siglo XIV, y la razón del por qué sabía esto era básicamente porque el vendedor de lienzo se lo había confesado. Pierre de Arcis, el prelado francés del siglo XIV, obispo de Troyes, le escribió una carta a Clemente VII diciendo cuán molesto estaba de que aquella falsificación
población, hoy conocida como la Sábana Santa, fuese usada para sacar dinero, diciendo que en la iglesia de Lirey, en donde habían llevado en peregrinación el Santo Sudario, se alquilaron actores que fingían estar cojos y se curaban cuando se exhibía la mortaja, consolidando así, obviamente, la fascinación por el manto y un culto muy prodigioso. Esta fascinación por el manto o la Sábana Santa de Surín, lamentablemente, priva de objetividad a aquellos científicos que han tenido la oportunidad de analizarla, pues el sesgo de confirmación suele ser demasiado fuerte, y un caso de ellos lo tenemos en Walter Crumb. Walter McCrum, quien formó parte del equipo de investigación científico del sudario de Turín, era un católico creyente, practicante, y fue invitado a realizar los análisis del año de 1978. Era un magnífico investigador forense formado en la Universidad de Cornell y uno de los mejores microscopistas del mundo. No, algunos aseguran que fue el mejor microscopista de su tiempo. Pero con todo, McCrum cometió el error de decir que en el lienzo no había sangre sino pintura, y que todos los datos apuntaban a que era obra de un artista del siglo XIV. Como consecuencia, obviamente le echaron del proyecto, y a partir de ese momento algunos lo llamaron senil e incompetente, impidiéndole que publicara sus descubrimientos y diciendo que interpretaba mal los datos. La comisión de 1976 demostró también que no hay sangre en la sábana, pero aquello no impidió que la interpretación de los crólogos fantasiosos le encontrara una respuesta a esto. Era que no había sangre debido a que la sábana es un milagro de transmutación de energía que estampó la tela, casi como si estuviésemos viendo energía quemada, estuviésemos viendo una fotografía. Silvio Curto, del Museo de Egiptología de Turín, resaltó por su parte la cuestión anómala del rostro, dado que según él, si la sábana cumplía su función de sábana, el rostro debía haber sido estampado de una forma nada estética, semejante a la máscara mortuoria de Agamenón, por ejemplo, y lo que tenemos es un rostro perfectamente simétrico, bien definido, lo cual pues nos hace pensar que obviamente en efecto fue trazado por un hábil pintor. Pero los defensores del lienzo aseguran que esto se debe a que el lienzo en sí es un milagro, y por tanto las singularidades como esas son debido no a la mano del pintor, sino a la obra de Dios. La doctora Noemí Gabriel, que también trabajó en el estudio de la sábana y que fue la única experta en arte del grupo, afirmó que la técnica utilizada para la pintura era la famosa técnica en impresión con madera que utilizaba desde el siglo VI. La razón del por qué no parece pintura es porque la tela estuvo mojada durante su impresión y lo que vemos es un deslavado de la misma, lo que en otras palabras significa que es una impresión que se echó a perder, pero el que se haya echado a perder es la diversa característica que tiene. Walter McCrum, este microscopista, este químico que trabajó en el proyecto del 73, estaba convencidísimo antes de iniciar los análisis de la sábana de que el sudario era en efecto la sábana que cubrió a Jesús, y se había convencido después de haber escuchado varias ponencias del padre Rinaldi, que era un defensor de la Sábana Santa. Con todo, sus conclusiones después de los estudios fueron los siguientes. Obviamente la comisión no le permitió publicar sus descubrimientos hasta 1981. Y es que cuando una persona ha decidido creer algo, pues va a buscar afirmarlo por todos los medios que sean posibles. Y la ciencia, en ocasiones, arrogándose el monopolio de la verdad, es usada como bastante apoyo para el fetiche. Con esto llegamos a los famosos milagros eucarísticos. Famosos milagros eucarísticos que no son sino una extensión fetichista del culto a las reliquias. En 1978, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la Colonia del Parque, aconteció un supuesto milagro eucarístico. El padre de dicha iglesia aseguró haber contratado a científicos para comprobar la fidelidad del hecho, lo que atrajo muchísima atención de los feligreses, obviamente. Lo que posteriormente fue descartado como una falsedad por Monseñor José Luis Guerrero y confesado que se le ofreció dinero para seguir el cuento. Es decir, como siempre decimos, follow the. El historiador romano Quinto Curcio Rufo nos cuenta cómo en el año 332 a.C., estando los hombres de Alejandro Magno asediando la ciudad de Tiro, en el momento de cortar unas rebanadas de pan, vieron que de ellas brotaban como unas gotas de sangre y se asustaron lanzándolas al suelo. Entonces el adivino Aristrando los calmó, diciéndoles que ese era un buen presagio, ya que la sangre brotaba de la parte de adentro y era una señal para tomar la ciudad. Hoy sabemos que el pan de los soldados estaba mohoso y de ahí que se haya tornado rojo, pero esto no lo sabían en el siglo I, en el siglo XII o en el siglo XV. De hecho, fue hasta principios del siglo XIX que no había base científica para explicar la conversión del pan en sangre. Fue gracias a Bartolomeo Bicio, un joven estudiante de farmacia, que experimentando con sémola de maíz descubrió cómo esta, al contacto con el aire caliente y húmedo, se cubría con un pigmento rojo y gelatinoso denominado prodigiosina, y que bien se identificó erróneamente como un hongo cuando es una bacteria. Él lo bautizó como Serratia Marcena. Así que teniendo en cuenta la larga data de la iglesia con este fetiche de las reliquias, teniendo en cuenta que no hay pocos casos de corrupción y dinero en torno a ella, teniendo en cuenta que la gente creerá con fervor cualquier cosa, por menos sorprendente que le muestren, pues ¿cuál sería la razón de creer en semejantes mentes? Más aún, dentro del mismo catolicismo, los tradicionalistas afirman sin reparos que dado que la iglesia, posconcilio Vaticano, está dominada por Satanás y está errada en su camino, los supuestos milagros de la nueva misa no son sino obra del diablo para engañar a los incautos, así como por haberse, ni siquiera el ala conservadora de la iglesia cree en ellos.